Voy, Salomón, voy. Salomón. A ganar. Cuyo, cuyo. ¿Qué estás? Sí, acomódense, acomódense. A ver, la salida. Catalina, necesito un globo. Julio, Julio, gana, gana, gana. Ok, ok. La mayoría de los ciudadanos que no tienen partido. Los partidos hoy en día son menos fuertes que la voluntad ciudadana. Hoy los ciudadanos son mayoría y son los que van a decidir. Esta sí es la buena ya, Julio. Esta campaña es una campaña donde vamos a sumar a todos los ciudadanos. Es una campaña de propuestas, es una campaña donde vamos a recibir todas las iniciativas y hoy vamos a representar lo que tanto anhelamos los ciudadanos, una opción de cambio real. Ahora va a ser aquí. Todo natural, todo natural. Bonita. Es así, señor, Pico. Ay, bien. Es cuento así como me hace. Acompañarnos los amigos de los medios de comunicación, muchas gracias, señoras y señores, gracias por regalarme el valioso tiempo que hoy ustedes lo dan, donde va a comenzar una campaña en unos segundos más. Una vez más, muchas gracias, le doy gracias a los que me acompañan, al cabildo, sin duda alguna, el cabildo próximo. A los que me acompañan y me van a acompañar 4 años a ser un gobierno de un cambio real. Muchas gracias, amigos decididos que han estado convencidos que Veracruz demanda un cambio. Hoy, a los que están enfrente de nosotros y los que no han podido llegar porque la campaña va a llegar a todo Veracruz. Yo les quiero pedir, amigas y amigos, hay que sonreír porque llegaron los tiempos de Veracruz.
sonreír con muchas ganas, con ánimo. Gracias. Sonreír porque Veracruz quiere la gente contenta. Quiere darle la bienvenida con esa sonrisa a un cambio verdadero. El anhelo de los veracruzanos, la esperanza de miles de hombres y mujeres por llevar a cabo un gobierno que represente una opción real de cambio, donde ese cambio lo hacemos todos. Hoy me toca decirles, Veracruz demanda ese gobierno que tanto hemos... Lo van a decidir los ciudadanos. La democracia y los ciudadanos ya demandaron los tiempos. La gente, este 7 de julio, va a decidir por lo que tanto ha querido, por un gobierno abiertas y por un gobierno donde sean los ciudadanos quienes manden. Y van a mandar el 7 de julio, sin duda alguna, que Julio Saldaña Morán y el PRD sea el próximo presidente de Veracruz. Que hoy queremos que las amigas llevemos ese mensaje, que es la oportunidad única que hoy tenemos como sociedad poder decidir qué es lo que queremos. Esa oportunidad que hoy se nos da es la que habíamos esperado hace muchos años, es la que hoy tenemos de la mano con Joaquín Sosa, nuestro amigo y dirigente que nos ha acompañado. La gran alianza es con ustedes, con la gente, con los ciudadanos que están convencidos que hoy Veracruz ya requiere de un cambio real. ¡Despierta, cambio Veracruz! ¡Cambio real! ¡Despierta, lo hacemos todos! ¡Despierta, Veracruz! ¡Despierta, mujer! ¡Despierta, hombres! ¡Que vamos a sonreír ganando este 7 de julio! ¡Viva Julio! Era decirle a todo Veracruz, muchas gracias por el apoyo que me han refrendado en las calles, en las avenidas, en las colonias, en los fraccionamientos. Muchas gracias porque sé que el día de hoy estamos decididos y convencidos y nadie le queda duda que son los tiempos de la gente, los tiempos de los ciudadanos, y los ciudadanos hoy están convencidos de darle la oportunidad a Julio Saldaña Morán. Porque hemos ido cerca, hemos estado muy conscientes de lo que Veracruz hoy necesita. Necesita un hombre cercano a la gente, pero sobre todo necesita un gobierno honesto. Y lo que hoy mostramos con el entusiasmo, con la alegría, es que Veracruz ya está preparado. Está preparado para el cambio real y para que Julio Saldaña lleve las riendas 4 años. 4 años donde vamos a darle la oportunidad a la gente. Que la gente nos diga qué es lo que quiere para su Veracruz y su gobierno. Ese es un compromiso real, como el mismo cambio. Ese es un trabajo que vamos a llevar todos. Gracias a los que me han ayudado por siempre. Muchas gracias a los que hoy me están ayudando. A mi equipo de campaña. A los colaboradores que me ayudan a dar los mensajes. Pero sobre todo, muchas gracias Veracruz, porque sin duda me va a acompañar con su voto de confianza este 7 de julio. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Y ahora... Y ahora vamos a pasar a la inauguración de esta bonita imagen. Para presidente, con el Partido del Sol, con una mejor opción.
compañeros de amigo Julio Saldaña, con la bella victoria para arriba, arriba las manos, eso, próximo alcalde de ese puerto de Veracruz, sin duda, así es, eso, eso, está muy bien eso, se siente, Julio presidente, Jaime, Heriberto, muy bien, regálenme esta foto, y el que se me haya pasado, a ver, que venga por acá, todos, la comuna, a ver, ¿dónde está Junior, Francisco Junior, Paco Junior? Ponte al frente porque no te ves, amigo, a ver. Más atrás, ¿no? Más arriba. Ahora sí. Así, mira. Eso. Le toca arriba. Eso. Tenemos material. Mi reina, a cantar duro. Cuando me traes a mi negra que la quiero ver así, con su hermoso de seda, que letra que de Tepi. ¡Échase un grito, muchacho! ¿Por qué vamos a votar? ¡Échale ganas! ¿Y esas mujeres trabajadoras dónde están? ¡Que viva Julio Saldaña! ¡Sí, señor! Nuestro próximo presidente municipal. ¡Despierta, Veracruz! Aquí ¿quién va a ser el presidente municipal? ¿Quién va a ganar? ¡Claro que sí! Vámonos con otra música de Mariachi Los Caporales. Vamos con esto que se llama La Pollera Colorada para recordar uno de los temas. ¡Venga! ¡Échale bonito! Amores, es la negra sobre.
soledad, la que goza mi cumbia. Esta negra sabe mucho de la soledad. ¿Y de quién te aplaude, bonito? Cuando se siente bonito el ánimo, la gente aplaude fuerte. Amando doy mi amor entero por los pobres.
me quito el sombrero y desprecio hasta el más poderoso. Soy cabal y sincero, les digo, he labrado mi propio destino. Yo le tiendo la mano a un amigo. El llanto. No fui a la escuela, yo aprendí de grande. A esas cosas no alcanzaba un pobre. Y las letras no entran cuando se tiene hambre. Y ni hay quien te dé la mano si eres pobre. Por eso vuelvo a este pueblo viejo, donde la vida me trató tan mal. Esta es mi gente que por nada dejó, aunque volviera yo a su vida. Gobernantes que llenen el pueblo, exige un cambio constante.